Muy buenas tardes y bienvenidos a la pista de hielo de la nevera, donde va a empezar la tercera final de la Liga Iberdrola, que enfrentará a los equipos de Majadahonda y Jaca, una final en la cual Majadahonda lleva ganados los dos primeros partidos y que hoy puede ganar Majadahonda si culmina este tercer partido. Si no, tendremos un cuarto o incluso un quinto. Y tenemos aquí al lado a Moy Molina de Movistar Plus, que está de asistente, que está de público en este partido, que no ha perdido la ocasión de venir a verlo. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Efectivamente, había que estar aquí. Sobre todo por el partido que se disfrutaron en Jaca el fin de semana pasado. Y bueno, vamos a ver. Desde luego, los dos partidos de la semana pasada fueron súper intensos, muy emocionantes, sobre todo el primero. ¿Cómo crees que van a plantear? Además, Jaca, que es el que más tiene que perder hoy, ¿cómo crees que va a plantear esta final? A mí me intriga mucho este partido, este tercer partido. Quiero ver a Puerto Negro, el entrenador de Jaca, cómo plantear el partido, porque tiene que proponer algo. Algo que no propuso, ni me cogió en el segundo y lo que propuso, no le salió bien. No le salió bien porque fue con un partido bastante corto. La jugada, eso sí, la juventud, las piernas, los pulmones lo tienen. Y quiero ver, insisto, si Purtanel, el entrenador de Jaca, no va con un banquillo corto, necesita tirar de profundidad banquillo, es decir, jugar con más líneas, con más jugadores, Miguel. Desde luego, Maqueda, en principio entiendo que mantendrá su estrategia, aunque sí que es cierto que ha convocado a un goleador muy joven, que es Edu González. Y a Íñigo Toural, jugadores del 2004-2005, pensando más en gol, en ir a por gol, que en mantener un resultado, mantener a Jaca. Sí. El paso adelante que ha dado, dando oportunidades a jugadores de la cantera formados aquí, es realmente extraordinario la apuesta que ha hecho, ¿no? De momento le ha salido bien los dos primeros partidos. Y bueno, había que estar en la cita, Miguel, porque es la segunda final de Majadahonda desde 1998. Hay muchos miembros de aquel equipo histórico. Ahí están entre mis veteranos en la grada. Hoy hemos visto, está Arturo Paz, está Angulo, hay varios jugadores de aquella época. Y son muchos años sin que Majadahonda haya repetido presencia en la final. Y quién sabe si título. Desde luego un equipo absolutamente distinto a aquel, ¿eh? Aquel está basado en talonario, en mucho sueco, y este está basado absolutamente en la cantera, con un trabajo formidable por parte, como digo, de Maqueda, que ha hecho una campaña maravillosa. Y déjame solamente decir también, romper una lanza a favor del trabajo que ha hecho en los últimos años Carlos Gordóvil. Eso hay que decirlo, hay que destacar el trabajo realizado en años anteriores por Carlos Gordóvil, y ahora están recogiendo los frutos. Ese es mi punto de vista, Miguel. Pues sí, desde luego. Y un dato curioso, ya para terminar, que si Majadahonda gana esta liga, padre e hijo, Ernesto González y Edu González, habrían ganado las dos únicas ligas de Majadahonda. Totalmente, dato curiosísimo. Bueno, te voy a dejar con la narración, Miguel. Pues muchas gracias, Moy, que disfrutes el partido. Muy bien. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias, Moy. Hasta ahora. Bueno, pues después de estas palabras de
Moisés Molina, que está aquí de espectador como buen aficionado y profesional de hockey hielo, que no se podía perder esta cita histórica para Majadahonda, que podría ser su segunda liga en toda su historia. Bueno, se me ha olvidado comentaros que yo soy Miguel del Pino y estoy comentando hoy con Miguel Ángel Ayuso, jugador de sub-18 de Majadahonda. Hola, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Y con Diego Torrijos, jugador portero de Majadahonda, cedido al equipo de Huarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues acaba de comenzar el partido de el Majadahonda, primer ataque que detiene el portero Raúl Barbo. Raúl Barbo, que en el último partido se retiró, bueno, tras unos cuantos goles de Majadahonda, y que hoy vuelve a estar en la portería. Esa es una cosa habitual, ¿no, Diego? Lo de que cuando algún portero de repente encaja varios goles, prefiere irse. Lo normal, a ver, depende de qué tipo de portero, pero o normalmente o se le suelen cambiar el entrenador, o si él suele ser alguien más como autónomo en ligas mayores, decide él propiamente irse porque está jugando mal. Ha habido algunos porteros que yo he visto que simplemente ven que están jugando mal y para hacerlo mal no lo van a hacer, entonces se van directamente. Pues ha sido icing en comentar que por parte de Majadahonda los tres extranjeros convocados son los mismos que el fin de semana pasado, es decir, el letón Arjons Kadinops, John Wedding, que tuvo una actuación muy muy destacada en el primer partido, no solamente por el gol de oro, sino también por el resto de goles que marcó y el ímpetu que tuvo a la hora en el ataque. Y el tercero es el sueco Wilmer Sjöberg. Por parte de Majadahonda también se incorporan dos jugadores jovencísimos, como son Íñigo Toural y Edu González. Vemos ahí esa salida de zona de Haka, que vuelve a contar, pero finalmente es Majadahonda quien se hace con la pastilla y comienza el ataque. Alberto Martínez, despejado muy bien por Isma Escartín, y vuelta a Majadahonda con el regroup. Buenas tardes, tenemos aquí un encuentro bastante igualado. Hemos visto, nos ha sorprendido bastante que Majadahonda hubiera ganado los dos primeros partidos, después de los resultados de la liga regular, que vimos que ganó Haka bastante sobrado contra Majadahonda. Y bueno, después de los resultados del fin de pasado, vemos que la final va bastante a favor de Majadahonda y en contra de Haka, pero bueno, ya veremos cómo se desarrollan los partidos en esta jornada. ¿Tú quién crees que va a ganar, Miguel Ángel? Hombre, pues a ver, después viendo los resultados del fin de anterior, yo creo que Majadahonda, pero bueno, todo puede ser, todo es posible y todo puede ocurrir. ¿Tú qué opinas, Torrijos? Creo que va a estar complicado, además Haka va a tener muchas ganas de ganar estos partidos. Es su última oportunidad y eso, aunque parezca que no, ha habido más las ganas de ganar el partido. Es como una última oportunidad que tienes que aprovechar y eso va a hacer que este partido vaya a ser más complicado que los que tuvo Majadahonda en la pista de Haka, propiamente dicho. Pues a ver cómo plantea el entrenador de Haka este partido. Desde luego, a ver, vamos. Tiene que haber cambios. Y mientras que Majadahonda, pues en principio la estrategia que utilizó el fin de semana pasado le valió, que era un ataque muy bien organizado y buscar goles. Pues sale como una bala Wilmer. Sí, efectivamente.
Efectivamente, el con el que combinaba era Íñigo Tural, que el jugador más joven es Edu, pero es el segundo más joven, del año 2004. Edu es del 2005, creo. 2007, perdón. Íñigo 2005. O sea, los jugadores más jóvenes y, bueno, está contando el entrenador Maqueda desde el principio con ellos. Vamos a ver, se le escapa la pastilla y contraataque de Jaca a cargo de Gastón González. 1-3. Y recupera Majadahonda. Disparo de John Wedding, que rebota la guarda del portero y la vuelve a coger Gastón González, que corre como una moto por la banda izquierda, perseguido por Javier Sánchez. Una cosa que quiero comentaros para en estas ligas senior, que ya lo sabéis bastantes, la forma de meter goles no es una forma convencional como estamos acostumbrados en categorías inferiores. Se busca o una refracción o un pase delante del portero, de tal manera que los goles pueden no ser muy bonitos a priori, pero aquí se va a decir sobre todo más la actitud de los porteros a la hora de las refracciones y los jugadores quitando esa molestia que puede tener el portero delante de portería. Es decir, el típico jugador que se pone de pantalla y cómo estos vayan a luchar el juego, ya que cualquier tiro que vaya a portería, el portero lo va a parar bastante simple. Pues de nuevo Jaca, Isma Escartín. La recoge Owen Hayek. Gol. Gol de Capillas o Alejandro Carbonell. Capillas. Jaime Capillas, el autor del primer gol. Tras el pase de Owen Hayek. Ganador 1-0. Pues asistencia de Adrián Torralba y Owen Hayek. Y Jaca, que se coloca como en los dos primeros partidos anteriores por delante del marcador. Vamos a ver si Majadahonda consigue levantar, o por el contrario, Jaca queda totalmente enchufado para ganar este partido. Sí, bueno, vemos que acaban de encajar el primer gol Jaca y que se le complica un poquito al conjunto oscuro de los osos, y bueno, veremos cómo se desarrolla el partido con el paso del tiempo. Bueno, una cosa que se me había olvidado comentar, que hoy están de árbitros, dos árbitros, recordemos, en estas finales, Rudy Meyer y Sergio Vieck, y de Linieres, Luis Estirado y Alejandro García. Recupera Jaca, recupera Wilmer. Jaca metiendo presión tras el gol en la línea, muy bien, pero finalmente se hace con la pastilla. Parece que es Íñigo Tural, que la pierde ante toda la defensa de Jaca. Vaya presión que está haciendo John Wedding sobre todos los jugadores. Atención, peligro para Majadahonda y contraataque. Es de nuevo John Wedding el que combina con Javi Sánchez. Pero finalmente Isma Escartín
Empezaste con la pastilla, la tiene que meter, la tiene que tirar. Perseguido por diversos jugadores de Majadahonda. Muy bien, qué combinación más buena la que acaba de hacer Gastón González. Nuevo ataque de Majadahonda. Vemos un stick que ha quedado suelto del jugador de Jaca en la jugada anterior, justo detrás de la portería de Raúl Barbo. Y Pablo Bea, el que sube la pastilla. Parada de Marco con las guardas, de Marco Hernández, que tuvo también una actuación súper destacada en los dos partidos, en realidad, de la semana pasada. Sí, vemos que Jaca está aprovechando bastante bien las oportunidades, a pesar de que haya tenido dos o tres, mientras que Majadahonda ha tenido bastantes más. Lo único que falta ahora es no perder la cabeza, seguir concentrados y seguir jugando a nuestro juego, a lo que sabemos nosotros hacer. Bueno, ¿por qué los porteros os vais cada vez que hay una parada hasta el lateral? Depende de cada uno. Yo, en mi caso, cuando se para el juego, me doy una vuelta, es más para calentar, pero algunos porteros lo hacen como para despejarse, salir de su zona, pensar en cuál ha sido su error y luego volver a la pista. Es más como... Face off, minuto 7 de la primera parte, sigue ganando Jaca 0-1. Será Adrián Beltrán, finalmente de nuevo Majadahonda el que se hace con la pastilla. Corre Pablo Mata. Qué pase le ha dejado Alberto Martínez, que no ha podido controlar. Y Guillermo Beltrán, el jugador más veterano sobre la pista, el que iniciaba el contraataque. Qué buena esa combinación que intentaban hacer los dos jugadores de Jaca. Pablo Mata la lanza. Está Wilmer, pero no puede con Daniel Lacasa. La ha metido Luis Hernández intentando que Íñigo Tural. Me sorprende, Íñigo Tural está haciendo muchos cambios, cosa que en otros partidos no ha sucedido. Al igual que también Miguel Martínez, pero porque Íñigo Tural debutó el fin de pasado en el segundo partido de la final. Debutó en la final y la verdad es que hizo un muy buen trabajo, igual que Miguel Martínez, que también metió dos goles. Y no es un jugador tanto de esos cambios. ¡Qué bien se ha quedado Alejandro Martín! Alex Martín ha intentado marcar ese gol. Se había quedado solo en un 1-0. Pero ha parado muy bien Raúl Barbo. Se le ha ido a parar la pastilla. A lo mejor la ha rebotado la guardia, no la ha visto. La ha rebotado. Claro, y eso ha provocado que se metiera John Wedding y que acabara el jugador en la portería. Pues primera ocasión clara de Majadahonda. Y dos minutos de sanción para Alfred Encinar tras esa jugada. Javi Capillas, que combina con Adrián Torralba, recupera Majadahonda, Pablo Mata, muy atrás. Tiene a su izquierda Art Jones, que era con él intentaba combinar. Se está quedando ahí casi de palomero. Disparo, rebote de Pablo Mata y nuevo disparo de Arjans. Bosco Hernando ha intentado un
Majadahonda intentando aprovechar este power play del cual queda un minuto. Qué buena jugada había hecho antes Álvaro Sánchez, llevándose uno de los defensas. Y parada, disparo de Luis Hernández, parada de Raúl Barbo. Se había llevado Álvaro Sánchez a uno de los defensas y le había dado la oportunidad de adentrarse a su compañero de Majadahonda. Vemos que está Jaga con su línea más peligrosa, aparentemente, y la línea que más goles suele encajar y que mejor suele jugar estas inferioridades, ¿no? Y sobre todo contra Majadahonda, que la verdad que lo juega bastante a favor para Jaca, porque lo saben defender muy bien. Y nada, 47 segundos, a ver cómo se desarrolla este power play para Majadahonda. Pues pack en el bully. Muy bien, le ha atrapado ahí Javi Sánchez. Disparo y desvío de Raúl Barbo con la guarda. Luis Hernández combinando con Javi Sánchez. Están buscando posiciones. Álvaro Sánchez. Disparo potentísimo de One Timer. De Alex Martín, que de nuevo lo vuelve a intentar. Tiene a Luis Hernández delante de la portería, que se la ha colado entre las piernas. Muy bien defendido por los jugadores de Jaca, Gastón González y Pablo Pantoja. Corre Alex Martín. Y va a haber sanción, cargar contra la valla. Pues 2 minutos Gastón González y nuevo power play para Majadahonda. El fin de semana pasado sí que aprovecharon varios power plays para marcar. Prácticamente todos los power plays de Majadahonda en las finales en Jaca fueron un gol. Y esto demuestra que Jaca está practicando esa superioridad que Majadahonda vino con la final. Una que prepararon muy bien para esta final, Jaca no se la esperaría, era que la tiene algo más preparada para defender, se nota porque Majadahonda no tiene tantas ocasiones tan claras como las primeras dos finales de la semana pasada. Pues vemos ahí a John Wedding combinando hacia atrás con Wilmer. Pierde con Jaca, que la lanzan fuera. Corre Adrián Torralba. Ahora es Jaca el que pone en aprieto y controla la pastilla. Pero nada, no se ha complicado Jaime Capillas. De momento el que el reloj corra es suficiente. El letón Karnikovs pierde Wilmer el pack. Frente. Me parece que era Daniel Lacasa. Y de nuevo Majadahonda, quien tiene que reagruparse y volver al ataque. 1 minuto le queda de power play. Disparo. Y desvío. Se ha movido la portería. Ha movido la portería y el árbitro ha parado el crono. Bueno, 38 segundos de power play. ¿Crees que van a marcar? La verdad es que no es muy aparente que metan gol, o por lo menos como lo están demostrando este power play, está jugando Jaca bastante para adelante y se está jugando muy poco el pack en la zona en la que se debería jugar. No lo tengo visto. Claro. 30 segundos a ver cómo se desarrolla. Se hace con la pastilla Álvaro Sánchez. Pero muy bien saca los defensas de Jaca, Owen Hayek, el que ha quitado el peligro para que el crono pase.
De nuevo Luis Hernández, disparo a las guardas, pero que detiene muy bien Raúl Barbo. Bueno, pues Majadahonda no llegaba a una final desde la temporada 97-98, en que ganó la liga. Aquel entonces, contando con la ayuda del sueco Nielsen, del americano Nielsen, es jugador de diversos equipos de la NHL, como los Oilers, los Winnipeg Jets y demás. Y desde entonces lo más que había conseguido llegar era un tercer puesto. Recordemos que si Majadahonda pierde hoy, habría un cuarto partido mañana a la misma hora, y si vuelve a perder, el último partido se jugaría en Jaca el fin de semana que viene, al ser Jaca el equipo mejor clasificado en la liga regular. Muy bien esa recuperación que había hecho Íñigo Tural, aunque ha recibido un codazo de Gastón González. Mucha tensión. Jaca ha recuperado y ha salvado su power play. Y icing. Bueno, mucha intensidad por Jaca, ¿eh? No han venido a pasar el rato, han venido a ganar. Hombre, sí, se ve claro. La verdad es que después de dos power plays consecutivos que no haya encajado ya un gol Majadahonda, que es lo que mejor se le da, yo creo que sí que se le ve a Jaca bastante fuerte y con muchas, muchas ganas de llevarse la final, ¿eh? Está claro que han venido con toda la fuerza para ganar los tres partidos siguientes. Muy bien, escapada de Gastón González. Le protege a Alex Díaz. Sigue Gastón González. Había combinado con Alfredo Encinar, pero se le ha salido de la línea azul. No, era Alfredo Encinar. Desde luego. Desde luego está siendo lo más intenso el partido en cuanto a cargas. La meta al fondo, la había metido al fondo John Wedding pensando que iba a llegar Alex Martín. Pero recupera Jaime Capillas. Uy, se consigue zafar de los tres de defensas de Majadahonda. Le pasa a Winhaye. Y fuera de juego. La internada de Alfon García, que había pasado a Sergio Pérez, estaba en fuera de juego. Adrián Beltrán al face-off. Gana Majadahonda. Guillermo Beltrán. Luis Hernández intentaba zafarse de Javi Luis. Y ahí recupera, se le había escapado a Adrián Beltrán, recupera Majadahonda, vuelve a recuperar Jaca. Bueno, una grada de Majadahonda que está como nunca lo hemos visto. Estoy viendo a Majadahonda, además muy intenso en las vallas, aunque el Jaca no tenga el puck, siempre va a meter un golpe en valla, porque a lo mejor, no sé, habrá visto Maqueda, habrá analizado que ese punto débil de Jaca, meter intensidad en valla. Así que veremos cómo se desarrolla el partido a lo largo de los dos periodos restantes y de los 4 minutos y medio que nos quedan. Oportunidad para Majadahonda, disparo, qué buena parada de Raúl Barbo. Y de nuevo el omnipresente Gastón González.
que tiene controlada la banda izquierda y acaba de hecho de hacer un disparo sobre Marco. Además, estamos viendo que la portería de Raúl Barbo, la portería se mueve muchísimo, se está descolgando mucho del suelo. Esto pasa por si en algún momento del partido mueves la portería, ya se deja una marca en el suelo que siempre que la empujes a la mínima se va a volver a salir y se está saliendo mucho y eso hace que se pare el juego o que interrumpa a Raúl para volver a colocarla en su sitio. Pues 4 minutos quedan para que termine la primera parte. Sigue ganando Jaca 0-1 esta tercera final de la Liga Loterías. Parece que había peligro sobre por detrás de la portería de Marco Hernández. Qué error en el pase que no ha aprovechado Jaca. Y ha quedado tendido en el suelo un jugador de Majadahonda, Íñigo Tural, que está recibiendo muchísimas cargas en este partido. Wilmer ahora peleando con Jaime Capillas y con Isma Escartín. Ayuda, ha venido a ayudarle Miguel Martínez. Pase de Miguel Martínez a Javi Sánchez, que no consigue controlar. Y bueno, se ha librado del icing porque ha ido a la portería. Igual que ahora. Ardions. Tienen que salir los jugadores de Majadahonda, porque si no es fuera de juego. Va a haber fuera de juego diferido. Nos ha enterado a Alejandro Martín de que había levantado el brazo, el linier, y por lo tanto es fuera de juego intencionado y el saque será en el campo de Majadahonda. Recordemos que para que sea fuera de juego intencionado tiene que haber intención de jugar la pastilla, que es lo que ha hecho en este caso Alex Martín persiguiendo al jugador de Jaca. Vemos que se acaban de llevar a Íñigo Toural al vestuario, probablemente por el fuerte golpe que se ha llevado, una contusión o probablemente una leve lesión. Y bueno, veremos cómo juega sus cartas Maqueda para cubrir ese hueco bastante importante en este partido, ya que está jugando bastante. Pues sí, desde luego Maqueda la ha estado sacando continuamente en las dos primeras líneas. Y se ha recibido muchas cargas Íñigo Tural. Y en esta última, pues se ve que se ha lesionado, que esperemos que no sea nada. Nos ha hecho daño. Pues se ha invitado contra Jaca, minuto 53 para que termine esta primera parte. 0-1, sigue ganando el equipo aragonés. Disparo y desvía Raúl Barbo. Pablo Mata. Tiene a su izquierda Alberto Martínez, que es el que recibe. Luego es Fernando.
pierde el Estibus Fernando. Qué bien esa combinación. Habían hecho los dos jugadores de Jacas. Vemos ahí a Alex Wedding, que sigue luchando y final con la ayuda de Alex Martín. Un minuto para que termine la primera parte. Bueno, estaba muy cerca el árbitro Rudy Meyer y a pesar de la aparatosidad no ha considerado que hubiera ninguna sanción. 30 segundos. Alex Martín. Bueno. Pues el tercer regate, pues le han hecho una zancadilla y Alex Martín, un poco absurdamente, se ha revuelto y ha iniciado esta pelea, con lo cual lo mismo, hasta le sancionan, habiendo conseguido ya una sanción para el equipo de, o sea, contra el equipo de Jaca. Ha sido una falta muy fea, que creo que es en la cadera, un golpe que además no es nada bonito y eso propicio, acaba con esas consecuencias. O sea, es una falta muy fea y los jugadores se enfadan mucho. Pero bueno, si ya has conseguido la falta de Alperen en Tinar, pues bueno. No. Vemos que efectivamente se va al banquillo de sancionados. Por lo cual la posible superioridad se queda en nada. Recordemos que ahora cuando hay dos sanciones coincidentes, que serían 4 contra 4, se ponen 5 jugadores en pista. Dos minutos para Alejandro Martín por dureza innecesaria. Vamos a ver qué. Ah. Pues la sanción a. Faltaba Carlos Villar. Es decir, sí que han sancionado al jugador de Jaca que ha continuado la pelea, con lo cual ahora sí son 5 contra 4, se hace cancelación de sanciones para poner el número máximo de jugadores en pista y Majadahonda pues al final dispone de un power play, pero con un sancionado como Alex Martín, tan importante. Wilmer intentaba combinar con Bosque Hernando. Pues 2 minutos para Pablo Mata por golpear con el stick. De nuevo 4 contra 4. Mira que habían sido bastante tranquilos los dos partidos anteriores. Tiempo de ninguna jugada más. Finaliza la primera parte con el resultado de Majadahonda 0, Jaca 1 y dos jugadores,
cuatro jugadores en el banquillo de expulsados que se van incorporando en distintos tiempos. Los jugadores Alfred Encinar. Bueno, los dos jugadores de Jaca entrarán a tiempo parado, mientras que, igual que Alex Martín, mientras que Pablo Mata entrará luego a tiempo corrido. Pues, ¿cómo habéis visto el partido, esta primera parte? Moy, ¿cómo has visto el partido en esta primera parte? Bueno, pues obviamente hablábamos antes, Miguel, en la previa de los ajustes de la propuesta Jaca y cómo tendría que salir con otra imagen que la que dio los dos primeros partidos, y ha sido evidente. Y luego eso ha añadido también a los nervios que está sufriendo Majadahonda, que se está notando, sobre todo en que no salen de la zona como salieron el otro día, el sábado y domingo. El sábado y domingo hacían dos, tres pases a lo sumo y saliendo de una zona muy limpia. Liberaban zona con suma facilidad. Hoy no lo están consiguiendo tanto, y eso es mérito del planteamiento, ahora sí, que está... Los ajustes que ha hecho el entrenador de Jaca, que ha puesto el forcheck un poco más avanzado, va con más jugadores, ya no está utilizando un banquillo tan corto, está con más jugadores metiendo la presión arriba, está dificultando, está entorpeciendo la salida tan limpia que vimos de Majadahonda el otro día. Luego ha colocado una trinchera en la zona neutral, el hielo entre las dos líneas, que le está, como digo, complicando... La salida que sí que vimos que tuvo el Jaca el otro día, insisto, también sobre todo el inicio del partido, los nervios que hablábamos antes de no saber o no haber jugado algo con anterioridad de partidos de este calado, de esta importancia. Creo que los chavales de Majadahonda, la juventud, son bisoños y ahora mismo pues les están acusando, ¿no?, esa inexperiencia propia. Y el saberse que están ahí, que una victoria lo gana. Y bueno, el Jaca está haciendo, sinceramente, el papel que esperábamos, ¿no? Mejor que los dos primeros partidos, sin duda. Jaca está jugando como ha sido Jaca en toda la liga regular. A mí me ha sorprendido Íñigo Toural, por ejemplo, que le ha estado dando casi un cambio cada vez, y al final ha recibido tantas cargas que se ha tenido que ir al vestuario. Sí, ha estado ahí con cambios alternativos, ¿verdad? Le estaba dando cambios alternativos y al final, cuidado con esa baja, a ver cómo pasa factura. Destacar a Raúl Bravo, que entre palos está muy bien. Hay que hacerles, por la vertiente de Majadahonda, hay que intentar provocar que Raúl Bravo, el portero de Jaca, salga más al trapecio, atrás, a la trasera. Está teniendo complicaciones. Cuando sale atrás, no para a ser los discos que rodean la valla por su marco. Eso puede crear complicaciones en defensa de Jaca si sube Majadahonda con un forcheck un poco más avanzado. Entre palos, nada que discutirle a Raúl, por supuesto que no. Está mostrándose mucho más seguro que, sobre todo, en el segundo partido del domingo de la semana pasada. Y luego está tapando muy bien su equipo los rebotes. Cosa que Majadahonda ahí deberían a lo mejor echar una mano más a Marco. Marco está viéndose un poquito solo. El trabajo del portero es hacer la primera intervención y luego tus compañeros barriendo el rebote. Ahí quizás deberían apoyarle un poquito más a Marco a la hora de barrer esos rebotes. A mí el otro que me está gustando mucho de Jaca es Gastón González, que está dominando toda la banda izquierda, de arriba a abajo, por todos lados. Además, González, Carbonell, Capillas, ellos saben que son los pesos pesados de este equipo. Ellos son conscientes de que la responsabilidad del partido está sobre sus hombros. Son los referentes de este conjunto y no quieren marcharse ya de viaje. No quieren que esto termine hoy, Miguel. Quieren forzar un cuarto partido mañana. Vamos a verlo. Desde luego van a luchar por ello, seguro que como en la primera parte. Muchas gracias, Moy, por estos comentarios y que disfrutes del partido. Bueno, pues os dejamos descansar unos minutos mientras pasa la Zamboni y ahora nos vemos. Hasta ahora.
Pues bienvenidos de nuevo otra vez a esta segunda, a esta tercera final apasionante de la Liga Coterías entre los equipos de Majadahonda y Jaca. Recordemos que Jaca va ganando 0-1 a Majadahonda. Ha salido con muchísima fuerza este partido para intentar remontar esas dos victorias de Majadahonda. Tiene que ganar Jaca los tres partidos que quedan, está en juego y otros dos más. Y va a comenzar esta segunda parte con cuatro jugadores en el banquillo. Recordemos que están, por un lado, por parte de Jaca, Alfred Encinar y Carlos Villar. Ambos saldrán a reloj parado, al igual que Alejandro Martín, que también estaba en el banquillo por dureza innecesaria. Y mientras que Pablo Mata saldrá a reloj corrido. Y jugarán 4 contra 4. Pues a punto de comenzar la segunda parte y comienza, gana Majadahonda el primer face-off. ¿Qué tal, Diego? Bueno, pues un poco nervioso, la verdad. El partido está muy, muy reñido. Y aunque Jaca tiene la ventaja inicial, no recordemos que los dos últimos partidos se empezó ganando Jaca y al final acabó ganando Majadahonda. No dice nada, pero Jaca no se puede dormir, no lo puede pasar porque es su última oportunidad. Pues efectivamente, Jaca no se puede dormir y tiene que... Un gol no es ventaja suficiente y va a ir a por todas. Y Majadahonda, pues a intentar reeditar las remontadas que hizo la semana pasada. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues muy bien, aquí estamos de vuelta. A ver cómo se desarrolla este segundo periodo. Y vemos que Majadahonda está empezando con mucha fuerza y atacando bastante fuerte. Y bueno, ya veremos. Hoy está, vemos en las líneas a Alfon García y a Kadyrov, o Karnikov, el letón. Otras veces le hemos visto, había intentado ahí una jugada un poco difícil Karnikov y ha sido icing. Otras veces veíamos a Alfon con Jaime Segura en la línea defensiva. Se ve que ha cambiado. Comentaba que ahora está Alfon con Kadyrov en la línea defensiva, en esta primera línea, y que otras veces estaba con Jaime Segura. Le va cambiando bastante Fernando Maqueda. Sí. Creo que será más para descansar. Alfon era el antiguo capitán del equipo y es el defensa más fuerte que tiene Majadahonda. Y luego Segura irán rotando, así me lo imagino yo, porque no tiene el aguante para ir descansando. Eso ya es decisión del entrenador. Alberto Martínez, que intentaba irse a portería, pero no ha podido con la defensa. Disparo y desvío de Marco Hernández. Ha sido Adrián Torralba el que ha lanzado ese potentísimo slap, que ha desviado muy bien. Que ha desviado muy bien Marco Hernández. Creo que... Están los árbitros explicando a los capitanes las salidas de los jugadores. O sea, si mal no tengo yo contado, a partir de quedan 8 segundos para que finalicen las sanciones de Alfred y de Villar, y saldrán a reloj parado. Disparo que... Majadahonda consiga la pastilla, porque ahora Jaca tiene superioridad, como has dicho anteriormente, y parece ser que no va a ser así. Efectivamente, anuncian que finalizan las sanciones de Jaca, pero no...
bueno, no deberían. No deberían, bueno, no lo sé. No deberían tener a los 5 jugadores en la pista. Disparo y parada, muy bien. Marco Hernández, esa parada que ha hecho Adrián Torralba. Sí, vemos jugada muy peligrosa y paradón de Marco, que la verdad es punto fuerte de Majadahonda y para España también, porque juega en el equipo de la selección española y la verdad es que tiene un nivel muy fuera de lo normal para ser jugador aquí de España. Bueno, recordemos que la verdad es que Majadahonda tiene unos porteros estupendos, o sea que sí, Diego. Sí, la verdad, Majadahonda suele haber mucho nivel, ya no es porque sea mi equipo, aunque estoy cedido, sino porque tenemos en senior de segundo portero a Marco, en sub-20 a Roberto de primer portero y este Mundial Sub-18 hemos tenido también a Kike Mampel, portero cedido a Bipolo, pero que es originario de Majadahonda. Bueno, y que ha ganado en el Mundial el trofeo MVP de porteros. Sí, trofeo MVP de porteros y también, se me ha olvidado mencionarlo, que Samuel fue el portero del Mundial de sub-16. Así que mucho nivel en Majadahonda. Bueno, nueva oportunidad para Jaca, que la verdad es que está buscando el gol. Y gracias a las intervenciones de Marco, están evitando que marque. Intentaba salir al trapecio Marco, pero lo deja pasar. Vemos ahí a Edu González, que ha salido... ¡Bueno, qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar el jugador Alejandro Carbonell! Un one-timer que le han servido y que no ha podido hacer. Estaba claro que Jaca andaba buscando el gol. Y consigue adelantarse 0-2 en el marcador. Acabamos de ver que primer cambio de Eduardo González, jugador 2007 de bastante nivel, pero que bueno, que en este cambio ha salido bastante nervioso, se lo ha visto desde el principio y tenemos todos claro que con confianza toda esa línea que ha salido a la que le acaban de anotar ese gol podría haber sacado la pastilla sin problema. Pues minuto 3 de esta segunda parte, Jaca vuelve a adelantarse a Majadahonda, 0-2 en el marcador y con una energía tremenda, presionando en todo momento. No quiere que se le escape el partido y quiere demostrar que son los campeones de liga, de la fase regular. Nueva escapatoria, qué bonito. ¡Golazo! Golazo de Pablo Pantoja. Minuto 3 y medio de esta segunda parte. Jaca se adelanta por 3 goles. Una escapada, un pase muy bueno, que no he visto quién le ha dado el pase, pero ha sido una asistencia preciosa que ha culminado muy bien Pantoja. Majadahonda 0, Jaca 3. Pues Gastón González, el autor de la asistencia. Y nuevo disparo. Jaca sigue presionando. Ahora es el momento de Jaca para aprovechar, ya que han visto una quiebra en la defensa de Majadahonda y es el momento de meter goles. Tienen que aprovecharlo al máximo y Majadahonda defender al máximo para que no haya más goles. Pues Majadahonda, Luis Hernández. Ha salido, está ahí Jaime Segura, haciendo línea con Pablo Martín. Pablo Martín combinando con Jaime Segura. La ha perdido, recupera Tello. Pablo Mata tiene a su izquierda a Alberto Martínez. Pablo Mata no podía, era 1 contra 3, aunque sigue luchando Alberto Martínez. Esto es lo que necesita Majadahonda y que fue la clave de su éxito, como antes comentábamos, y el pase, 2 pases y plantarse en la portería. Bosco Hernando la mete al fondo para que intente cogerla
Wilmer. Sigue presionando Majadahonda y finalmente... Y Edu. Cinco minutos de la segunda parte. El otro es ganó el Face of Haka. Qué buen pase a Carbonell, que intentaba combinar con... con su central. De nuevo Haka está dejando la defensa de Majadahonda muchos huecos, que aprovechan los alas de Haka. Pablo Pantoja luchando con Alfon García, Kaznikov. Y la saca Edu González. No puede con la defensa jacetana. Y de nuevo era Gastón el que lo intentaba. Un pase por alto que no consigue llegar John Wedding. Bueno, parece que Majadahonda está... lo que, o sea, recuperando lo que hasta ahora había sido su, la clave de su éxito, pases precisos y meterse cuanto antes en la zona de ataque. Recupera Pablo Martín. La mete hasta el fondo para aprovechar que haya cambio de líneas. Haka hace lo propio. Owen Hayek. Se queda solo Alejandro Martín. Busca hueco, dispara. Bueno, no ha podido aprovechar el rebote el jugador de Majadahonda. Aleja que con la pasilla controlada, Hayek, despeja Alejandro Díaz. Qué bonito regate, de Capillas y gol. Qué bonito regate acaba de hacer Capillas y acaba de marcar el cuarto gol de Haka, 0-4 en el marcador, minuto 8 de esta segunda parte. Este Haka no es el mismo que el del fin de semana pasado. Está claro que han tomado mucho más Colacao. No, está claro que el entrenador ha modificado el planteamiento o ha modificado los ánimos del equipo. Ahora mismo en el equipo de Majadahonda, pues lo que comentábamos de los porteros, me imagino que Marco estará, los porteros que le dais muchas vueltas a todo, estará desmotivado. Además, los goles de Marco han sido entre las piernas, que es algo que un entrenador de hielo Pavel nos mataría. Es algo normal, al final, cuando uno está solo contra el portero piensa que le puede ir a cualquier sitio, el sitio que menos se lo esperas entre las piernas, y así han sido los goles. Un poco, pero hay que estar atento, así son los partidos y no siempre es como uno quiere, al final es todo. Pues tiempo muerto que ha solicitado el entrenador Fernando Maqueda para intentar reorganizar la defensa, el ataque, el juego y recuperar un poco el ímpetu.
sube Alfon García. Tavnikov. Pablo Mata. La metía Alfon García delante de la portería. Tavnikov, qué bueno. Qué buen tiro ha hecho. De nuevo el letón Tavnikov. No consigue controlar a Alfon García. Y icing contra el equipo de Jaca. 9 minutos de la segunda parte, 0-4 para Jaca. ¿Os esperabais este resultado? Pues no, la verdad que no, pero sí que entiendo la verdad que después de los goles que ha encajado Marco, yo creo que lo mejor ahora que puede hacer Marco es simplemente hablarse a sí mismo y pensar que ha sido error del equipo, no solo suyo. Además, dos de ellos han sido escapadas o errores muchos errores defensivos. Y bueno, mucha fuerza atrás. Y la verdad yo creo que Marco puede hacer un partido muy muy bueno. Sin ningún problema, la verdad. Pablo Martín, combinando con Segura. Sube, dispara Segura. Vuelve a cogerla. Tiene delante la portería Javi Sánchez, que baja a ayudarle. Sigue la pastilla viva y finalmente recupera a Jaca. Se escapa Carbonell de nuevo, perseguido por Pablo Martín, que es finalmente, ¿no? Y va a haber sanción contra el equipo de Majadahonda, cometido por Jaime Segura, en vestir contra la valla. Jaime Segura, no, perdón, Javier Sánchez, en vestir contra la valla en esa jugada. Dos minutos de power play para Jaca, 10 de la segunda parte, mitad de partido. Y Majadahonda tiene que remontar 4 golazos que ha encajado. Bueno, qué peligro, se había quedado solo. La verdad es que estoy viendo la defensa de Majadahonda muy... que está dejando muchísimos huecos. Está siendo muy desorganizada, no están donde tienen que estar y eso provoca que haya unos 0 jugadores solos que generan mucho peligro y al final acaban en gol. Muy bien esa palada de Marco. El disparo de Gastón González. Parada de Marco. Puedes alinear con el puck en el hielo. Coge Jaime Segura que intenta sacarla, pero no lo consigue. Se ha quedado de nuevo el omnipresente Gastón detrás de la portería. Torralba buscando hueco. Alex Carbonell. Están todos. Bueno, la que ha tenido ahí Gastón.
que se había encontrado un hueco en la defensa. Están todos los pesos pesados de Haka, gran parte de ellos, en el hielo. Nuevo disparo y de nuevo Marco atrapa sin problemas. Menudo power play se están marcando los de Haka, no paran de presionar. Está dando muchísimo miedo, están visto siempre huecos. Y estoy viendo a Marco muy, muy loco en portería, que se tira, sale hacia adelante. O sea, hace las cosas más por instinto que con cabeza. Y no ha habido goles por, pues, mismamente, porque no entra en portería. Pues… Alfon García no consigue sacarla, presionado por dos jugadores de Haka. John Wedding defendiendo. De nuevo, despeje de Marco. Kadnikov la ha sacado de una forma un poco extraña. Pack detrás de la portería. Serrano es el que a punto ha estado de engancharla. Y se queda solo Javier Sánchez. Oh. Dos oportunidades de Majadahonda. Que no han podido aprovechar gracias a Raúl Barbo. Sí, bueno, ha sido un disparo sin ángulo. Yo creo que podría haber entrado y sin problema haberlo metido, pero bueno, vemos que no se ha dado la ocasión de que entrara este gol. Ya buscaremos otras ocasiones. Yo creo que lo que tiene que conseguir Majadahonda es meter algún gol como sea, de escapada o como sea posible, y ya abrir la lata y ya entran todos solos. Pues… Majadahonda necesita marcar un gol, ahora es el CAD. Sube esa pastilla, no ha podido contactar con Luis Hernández. No es icing. Y esta vez sí, icing de Haka. 7 minutos para terminar la segunda parte, sigue el 0-4 en el marcador. Ahora con un Haka acusando un poquito el cansancio, bajando el pistón. Y Majadahonda presionando un poco más. Pablo Martín se mete hasta el fondo. Tiene delante a vos Fernando. Bueno, disparo de Busco. Vos Fernando. Mirando con Jaime Segura y finalmente atrapa a Raúl. Seis minutos y medio para que termine esta segunda parte. Wilmer al face-off. Kadnikov sacándola, combinando con Edu González. Wilmer se consigue zafar de dos jugadores. Sigue Wilmer. Alfon García. La volvía a meter al slot. Edu González. Y atrapa Marco ese tiro de Alejandro Carbonell. Thank you.
Estamos viendo un partido muy, muy a favor del Jaca, pero han bajado Mike, que está muy descentrado, no está jugando a su hockey. Se le ve que le está costando hacer las cosas, no le salen, y esto acaba resultando en que Jaca juega plácidamente y como quiere. Más estamos viendo, las entradas siempre son por valla, Jaca no deja ningún hueco por centro, la sueltan por valla o tienen que tenerlo por valla, y eso hace que los goles para Majadahonda sean ocasiones prácticamente imposibles. Jaca, no obstante, está entrando este segundo tiempo muy cómodo en zona, la mantiene bien en zona, busca bien los pases y más ocasiones y más goles. Pa, qué movimiento. Alejandro Martín no puede evitar que escape el pack. Torreales del CAS, bloqueado por un jugador de Jaca. Alejandro Díaz se mete hasta el fondo. Bueno, había intentado Javi Sánchez ese pase del revés, que finalmente no ha funcionado. Y de nuevo, a reconstruir la jugada. Mucho mejor Majadahonda en esta segunda parte, presionando sobre todo tras el cuarto gol, porque ve que se le escapa el partido. Pero Jaca tampoco baja la intensidad. Jaime Capillas, perseguido por Pablo Martín. Adrián Torralba. A punto ha estado de enganchar Jaye, que esa pastilla que se había quedado delante de la portería. Luis Hernández se pasea por detrás de la portería de Raúl. Alfonso García rebota en un defensor. Y contraataque de Jaca. 2 contra 3. Álvaro Serrano sigue delante de la portería de Marco. Alberto Martínez. Oh, había intentado una jugada un poco extraña. Alfon García tira finalmente sobre la portería, pero muy flojito, y la desvía a la esquina Raúl. Y que finalmente quien atrapa la pastilla. Bueno, parece que Majadahonda ha despertado desde el tiempo muerto de Fernando Maqueda. Sí, bueno, a ver, lo que falta es un encaje en los pases, bastante importante, porque estamos viendo mucho trabajo ofensivo, pero muy poco defensivo, y en zona muy pocos pases atrás, porque es donde al final donde más ocasiones de gol se generan, ¿no? Desde los tiros con tráfico, desde la defensa, y bueno, sí, eso. Pues nueva parada de Raúl, nuevo disparo. Alejandro Díaz protegiendo a Tello, marcando a Tello. Alejandro Carbonell la atrapa finalmente Marco. 2 minutos 41 segundos para que termine esta segunda parte. 0-4 a favor de Jaca. Majadahonda necesita un gol para meterse en el partido. Uno y más de uno. Uno para meterse y dos para empezar a demostrar que puede ganar el partido. Porque al final meter un gol, a ver, dice que estás en el partido, pero no que lo vayas a ganar. Si quiere ganar, tiene que meter aunque sea dos goles para generar presión en el equipo rival sin que les meta más goles Jaca. Bueno, sí que vimos en el primer partido de esta final allí en Jaca que Majadahonda empezó perdiendo el partido 4-1
y lo consiguió remontar y ganar en prórroga, pero vamos, sin ningún problema y al inicio de la prórroga. Entonces yo pienso que con abrir la lata es más que suficiente como para remontar este tercer partido. Cuando haces pop ya no hay stop. Sí, sí, esa es. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Wilmer subiendo la pastilla. Pero recupera de nuevo el equipo visitante. Qué bien, Capi. No podían. Karnikov. Alberto Martínez a su izquierda. Bosco Hernando. No ha podido con los dos defensas. De nuevo Karnikov. Alfon García. Alberto. Pero no hay manera con. Corre Karnikov. Un minuto para que termine la segunda parte. Alex Martínez. Qué buena la parada que ha hecho Marco. Alfon García es el que la saca. Corre John Wedding. John Wedding busca compañero para pasarle, pero no tenía nadie. Así que se recorre toda la pista. Luis Hernández y parada de Raúl Bravo Barbo. Bueno, parece que se anima la grada. Pues con todas sus ganas, la verdad. Aquí hace mucho que no llega a ver ni siquiera una final o ni siquiera llegar a las semifinales de playoffs y directamente hemos pasado de no entrar a en un año estar en la final y con dos partidos ganados. Entonces, esta afición está como loca y se nota mucho. Efectivamente, ya es un éxito en Majadahonda el haber llegado a una final. A la cual no se llegaba desde la temporada 97-98. Álvaro Sánchez, Javier Sánchez. No ha podido. Bueno. Vaya internada de Pablo Pantoja y qué bien lo ha parado Marco Hernández a falta de 3 segundos para que termine el partido. Salir el pack de la línea azul y final de esta segunda parte. Victoria parcial de Jaca 0-4 y vamos a ver si encontramos a Moy para que nos comente brevemente cómo ha visto esta segunda parte. Bueno, Moy, ¿cómo has visto esta segunda parte? Dura para Majadahonda. Parece mentira que estemos viendo los mismos equipos que vimos hace una semana. Han cambiado absolutamente los papeles y aquí en este segundo periodo hemos visto que aquí la tradición y la historia de Jaca y el saber jugar estos encuentros tan importantes sí que han tenido más peso que el entusiasmo, la juventud, el querer, ¿no? El querer y de nuevo yo los he visto muy nervioso, Majadahonda, sinceramente lo digo. No creo que el resultado sea abultado, sinceramente, Miguel. Creo que el resultado justo. Jaca está jugando muy bien. Han cambiado absolutamente el entrenador, cómo ha administrado y gestionado el banquillo. Y de hecho, creo que han gestionado mucho mejor el cambio largo en este segundo periodo. Han sabido jugar mucho mejor con eso, a pesar de ser el equipo visitante y tener que poner el quinteto ellos primero, ¿no? Tiene segundo cambio como local Majadahonda. Eso no está siendo un factor.
En absoluto. Se han cambiado un poquito los papeles con respecto al domingo pasado. Y bueno, y luego, ya con 4-0 en el marcador, yo hubiera pedido, eso es una opinión mía, yo hubiera pedido tiempo muerto con el 3-0. En cuanto ha encajado Marco el 3-0, yo hubiera pedido tiempo muerto. Maqueda ha esperado a encajar el cuarto, sus razones tendrá, obviamente conoce mucho mejor a sus chicos que yo. Y luego en el 4-0, el punto de inflexión del partido, siendo optimista y viéndolo desde la vertiente de Majadahonda, a lo mejor es un poco exagerado el punto de inflexión, pero sí, esa parada que hace Bravo con el mano a mano que sale del banquillo expulsados, es una parada de mucho mérito porque está frío el portero, pero absolutamente frío. La pista estaba absolutamente volcada del lado de donde defendía Majadahonda, y ese mano a mano que ha sacado Bravo, para mí muchísimo mérito porque ha mantenido cero en el marcador. Sí, desde luego, estamos viendo hoy al mejor Jaca, al Jaca de la liga regular, que ha estado jugando a este nivel toda la temporada y por ello te ha sacado tantos puntos de ventaja al resto. Y bueno, desde luego es un mérito para Jaca por haber reconducido el partido, y Majadahonda efectivamente parece como demasiado nervioso, no se encuentran, está bien tirado Miguel, no se encuentran. Y luego, ya te digo, no tiene nada que ver la gestión de banquillo que está haciendo el técnico de Jaca, yendo con un banquillo más profundo, más jugadores, no está utilizando tampoco jugadores como el otro día, que luego redundaron en el cansancio. Y eso tuvo mucho que ver, cansancio y desquiciamiento, si quieres, en el tercer periodo del encuentro, del segundo partido del domingo, ¿no? En el que Jaca ganó su segundo encuentro. De momento están forzando que mañana haya un cuarto partido, y yo creo que está pudiendo, si pones las dos cosas en la balanza, creo que está pudiendo más, como digo, la historia, la tradición, los 14 títulos, las 17 Copa del Rey que tiene la Jaca ahora mismo, está pudiendo más que el entusiasmo juvenil, el empeño, por mucho que los haya preparado esta semana, que me consta que ha hecho una labor absoluta de mental, sobre todo, y luego también han hecho buenos entrenamientos Maqueda y sus chicos, creo que la inexperiencia de no haber jugado partidos de este índole, de este peso, está pasando mala factura, sí, mala factura al conjunto local. ¿Vale, Miguel? Pues muchísimas gracias, Moy. Y nada, que sigas disfrutando del partido. Muchas gracias, Miguel. Me alegra mucho verte de nuevo por aquí. Y enhorabuena y por el trabajo que estás haciendo, ¿vale? Pues muchas gracias. Y a ti te seguimos disfrutando en Movistar Plus. Cuídate, crack. Hasta luego. Bueno, os dejo unos minutos y enseguida volvemos a la retransmisión.
Buenas tardes de nuevo. Estamos viendo la repetición de algunas de las jugadas del partido. Bueno, ha mejorado de intensidad Majadahonda, pero no lo suficiente como para marcar un gol. Vemos ahí, no sé si era el primer gol. El primer gol. Esa era también en la primera parte, una de las primeras jugadas, que la primera de peligro, que de Majadahonda. Las primeras. Y el partido ha empezado bastante igualado, pero luego Jaca da un paso adelante que Majadahonda no ha podido seguir y ha acabado pues bastante en contra para el equipo local. Pero veremos cómo se resuelve este tercer tiempo y si hay partido mañana, que nada está dicho. Bueno, todavía nos queda una tercera parte. Muchos goles se pueden marcar en 20 minutos. Además, puede ser tanto para Majadahonda como para Jaca. Nadie ha dicho que ahora ganen 7-0 o 7-1. Pero es importante que no se duerma ningún equipo. Majadahonda está durmiendo este segundo tiempo. Jaca estará enchufado, pero no lo veo muy favorable para Majadahonda este partido, ya por el resultado y porque Jaca no va a dejar que esto acabe con el primer partido de final. Vemos ahora el gol de Capi. Han sido dos goles por debajo de las piernas de Marco, lo cual hunde mucho a un portero. Han sido dos goles por escuadras, que han sido de lejos, pero dos goles de escapada, que han sido entre las piernas, que yo creo que simplemente no se los esperaba, pero un portero tiene que estar siempre a todo y, bueno, unos días son tu día y otros días pues no estás muy fino. Bueno, esperemos que Marcos se encuentre de nuevo. Esperemos que en este tercer tiempo, ya no porque sea de mi equipo, sino porque un portero que está en portería y lo está pasando mal, no le hace gracia. Como puede ser Raúl Barbo, que se fue en el segundo partido de final, un portero lo pasa horrible porque hay 20 jugadores encargados de meter a una portería, pero a la hora de parar estás solo tú. Sí, hay defensa, pero eres tú la única persona que para los tiros y es un trabajo muy duro. Si cometes un error, es gol. Cualquier error, ya no solo error, sino cualquier despiste, cosa que no te esperes, acaba en gol. Y al final es un deporte para un portero muy psicológico que tiene que estar siempre enchufado. Y es donde se determina entre un buen portero y un gran portero, el que es consistente y el que es capaz de luchar los partidos siempre. Pues es el grandísimo portero y el que es bueno, pero hay partidos que juega mal, que no está concentrado. Es el portero que es bueno, pero al que no vas a sacar en un partido como estos. Pues ya están los jugadores en el campo, a punto de comenzar. Queda un minuto según el marcador. Bueno, Diego, ¿por qué es tan fría la grada de Majadahonda? Seguramente porque es un sitio muy pequeño y encima las gradas son de metal, te sientas, estás helado, pero bueno. O sea, se congela el público. El público, sí, aquí hace bastante frío, pero yo creo que es más la falta de costumbre. Yo estoy bastante bien, pero cualquiera que no venga aquí diariamente se congela. Pues está la grada de Majadahonda muy, muy calmada. Pues a punto de comenzar la tercera parte, 0-4 a favor de Jaca. Parece que Majadahonda, el equipo sale con ánimo. Salen con ganas y esperemos que este tercer tiempo sea más entretenido, ya no solo para que sea más divertido de ver, porque la verdad, ver un partido en el que meten 87 goles para los aficionados de Jaca es divertido, para el resto de los 9 equipos, pues creo que no. Si hay una cosa que caracteriza a Fernando Maqueda es que es una persona que genera, que es capaz de animar muy bien al equipo y de mantener la calma. Vamos a ver cómo se desarrolla esta tercera parte y si cambia el planteamiento. Bueno, ataque de Luis Hernández, disparo y gol. Gol de Luis Hernández,
Primer minuto de partido y abre el marcador para Majadahonda. Majadahonda 1, Jaca 0. Golazo aquí de Luis Hernández, vaya, vaya colocón, vaya zambombazo, vaya golazo que ha metido Luis Hernández. Ha sido un gol por el primer palo, un trifil de parar, pero bueno, en la selección esto se castiga muy duramente. No tanto como un gol entre las piernas, pero ha sido un buen gol, hay que admitirlo. Ahora sí que anima la grada. Ahora se nota que la grada está muy caliente y que el equipo va a empezar a meter mucha intensidad. Ya está abierta la lata. Ahora ya solo a continuar con nuestro juego. Ya no hay stop, ¿no? Esa es. Desde luego parece que Majadahonda se vuelve a meter en el partido. 1-4. Vamos a ver si Jaca mantiene la calma, que es lo que tiene que hacer para evitar ahora la salida de Majadahonda, que va a salir con toda la presión del mundo. Jaca tiene jugadores veteranos de sobra para esto, con lo cual va a ser una tercera parte súper apasionante. Recupera Pablo Mata. Retrasa Pablo Martín. Disparo de Mata. Uy, a punto ha estado Mata y se ha movido la portería al hacer la mariposa Raúl Barbo. Pero a punto, desde aquí parecía que la metía, desde donde estamos. A lo mejor se ha levantado la portería y se ha metido por debajo, que no creo. Pero en estos partidos no vendría mal tener una cámara detrás de portería para ver cómo son los tiros y cómo son los goles, como en un bar. A lo mejor no se ve si pasa la línea, pero se ve si el puck por dónde se ha metido, por dónde nos ha metido. Disparo. Sale desviado ese disparo de Alex del Caz. Que de nuevo es el que lleva la pastilla. Qué pase tan bueno hacia John Wedding. Wilmer, su compatriota. Javi Sánchez no ha podido enganchar. John Wedding dispara. Y atrapa a Raúl Barbo. Sergio Pérez y Alejandro Carbonero al face-off. Corre Alfonso García. Una de las cosas que tiene que evitar Majadahonda son las faltas. Habla. Coño, pues a ver, en cualquier partido se evita que cuando vayas ganando o perdiendo, hacer faltas, pero más el equipo que va perdiendo, porque ya bastante tiene que remontar para encima tener 2 minutos de inferioridad. Pues fuera de juego. Se había metido Pablo Pantoja en fuera de juego. El suelo dejó intencionado, saca Jaca, corre Pablo Pantoja, acompañado por Hayek, pero de momento parece que ha recuperado Majadahonda, vuelve. Corre Alberto Martínez. Bien, coño. Qué bien Capillas. No ha podido hacerle la carga a Pablo Mata. Sigue Capillas y golazo de Capillas. 5-1 para Jaca.
una escapada desde la zona defensiva de Jaca. Ha conseguido evitar a Pablo Mata. Se ha plantado delante de la portería y le ha marcado un golazo a Marco. Era un 3-1, la verdad. El portero siempre tiene que estar al tiro de frente, al que le va a tirar. Pero era un 3-1 y al final pues las opciones de los jugadores son mucho más variables y si la paras es más por un error suyo en ataque. Pero muy bien visto por Jaca y muy buen gol metido. Sí, bueno, ya si es un 2 contra 1 ya es que ni el portero ni el defensa saben lo que va a hacer el jugador. Y si encima... si encima es un 3-1, entonces ya es que es complicadísimo. Tienen que fallar a los del equipo contrario para que no entre en la portería, porque es muy favorable a que entre el gol. Pues muy bien luchada por John Wedding. Alfon García. Juan Bravo. Alex Martín. Adrián Beltrán. Y fuera de juego. Se había colocado Javi Luis de Palomero, pero se había metido en fuera de juego. Al ser el pase que ha provocado el fuera de juego desde la zona defensiva, se saca desde esa zona defensiva de Jaca para evitar así conceder una ventaja al equipo que ha generado el fuera de juego. Luis Hernández. Wilmer no ha podido con los dos defensores. Y Pablo Pantoja recupera Majadahonda. Fuera de juego, parece que había un... No se ha capitado, ¿era fuera de juego? Sí, bueno, sea lo que sea, estamos sacando en zona defensiva y eso no es favorable para nada para el equipo. La verdad es que cuando hemos metido este primer gol tenía todo pinta de que íbamos a continuar así anotando, pero bueno, no parece que el equipo esté con la misma intensidad que debería estar. O que estuvo la semana pasada, ¿no? Pues... Icing. Quitado contra el equipo de Jaca. 15 minutos para que termine el partido. 1-5 va ganando Jaca, que se está desquitando del último partido en el que perdió 4-10. Haciendo un planteamiento muy agresivo, como siempre, como nos tiene acostumbrado durante toda la liga regular. Disparo de Alex del Caz, que rebota en defensa. Parte Majadahonda, ahí está Alejandro Díaz. Se ha quedado un jugador del Jaca tumbado en el suelo en esa carga de Alex Díaz. No le ve el número al jugador que se ha quedado tendido en el suelo. Pero bueno, parece que se levanta sin problemas. Un poco dolorido. Se queja del cuello. Parece que era Javi Luis o Adrián Torralba. Bueno, en cualquier caso parece que se ha recuperado. Y se saca desde el punto más cercano al que se detuvo la acción. Recupera Jaca. Guillermo Beltrán. Disparo muy lejano. Y nuevo icing.
Bueno, 15 minutos. ¿Da tiempo o no da tiempo? Hombre, pues sí, siempre hay que tener esperanza, ¿no? En que vamos a remontar, y más siendo Majadahonda y con los jugadores que tiene. Por haber hay tiempo, pero está muy complicado. Estos partidos ya... Ya se ve que Jaca va a ganar por... Bueno, a ver, que siempre se puede ganar, pero... Ha tapado el hueco Alfon García. Guillermo Betrán. Y es quien continúa, sube. Recupera Majadahonda, recupera Jaca. Javi Sanz. Javier Sanz. Disparo de Gastón y buena parada de Marco Hernández. Pablo Martín. La mete lejos y Icing. Pues no lo ha considerado el linier. ¡Uy! Se la ha quitado Pablo Martín a Luis Hernández. Es por esto por lo que Majadahonda ahora mismo tiene pocas opciones de ganar. O sea, están muy centrados en meter gol, pero no están centrados como un equipo. Entonces... Llegan a generar peligro, pero ese peligro no llega a nada. No llega a goles, no llega a tiros. Y si siguen así, este partido no lo van a ganar. Pues... Corre Sergio Pérez. Combinaba, intentaba cazarlo con Luis Hernández. Pero finalmente la saca Pablo Pantoja. Tello. Complicado ahí Majadahonda. Qué bien la defensa de Jaca. Ese es Hayek. Disparo. Y parada. ¿Cómo vamos de tiros? O de savings. ¿Cómo vamos de savings? Un 84% de paradas, yo creo que... ¿Pero cuántos savings lleva cada equipo? ¿Cada portero? Que al final son tiros a portería. 27 Majadahonda y 21 Jaca. Bueno, pues prácticamente más o menos igualados, con mucha mayor efectividad Jaca. Peligro para la portería de Marco. Disparo y parada, rebote de Marco. Bueno, presión. Qué presión de Jaca, que ha hecho que... Directamente la tiren, la intenten sacar los jugadores. Se había quedado Pablo Mata solo, Jaime Capillas, intenta repetir el regate, lo consigue y bueno. Qué bien Marco, va a haber sanción. Va a haber sanción contra Majadahonda. Golpear con el stick. En esa... Dos minutos de sanción Alejandro del Caz por golpear con el stick en esa jugada. Dos minutos por cross-checking.
Corría Young Wedding por la banda izquierda, pero no ha conseguido que le pudieran pasar. Owen Hayes. Disparo desviado. Que llega hasta el... hasta la línea roja de defensa de Haka. Bueno, vemos que al fin y al cabo en los power plays lo que se busca es la calma, jugar en la zona ofensiva y buscar el gol tranquilamente, no lo que está haciendo Haka, que es jugar bastante precipitado. Hombre, entiendo que vayan ganando 5-1 y esa superioridad de goles pues les dé bastante confianza como para tirar desde esos ángulos, pero están tirando desde ángulos prácticamente imposibles y se va la pastilla, No lo veo demasiado bien. Pues ahí vemos a Gastón combinando con Alejandro Carbonell. Va a haber sanción. Va a haber sanción contra el jugador de Haka. Por zancadilla, dos minutos a Adrián Torralba. Quedan 30 segundos para que salga Alex del CAF. Jugarán 4 contra 4. Y 10 minutos exactos de esta tercera parte para que termine el partido. Que sigue ganando Haka 1-5. Queda mucho partido todavía. Guillermo Beltrán. Con Alejandro Carbonell. Recupera Majadahonda. Karnikov. Va a salir Alejandro del Caz. Juan Antonio. Era el que despejaba. Sale Marco al trapecio. Mete Wilmer hasta el fondo, apoyado por Borja Fernando. Karnikov no se atreve a tirar. Disparo alto. Le mata John Wedding. La había metido a Pablo Mata ese pase. Pero sale ahora Capillas otra vez. Gracias a su envergadura y a la velocidad que tiene, puedo hacer esas escapadas que le han dado tan buenos frutos. Dos goles. Fuera de juego de Luis Hernández, señala el linier. Luis Hernández y Pablo Pantoja al face-off. Gana Haka, Tello es el que intenta alejarla. 11 segundos para que Haka recupere a su quinto jugador. Luis Hernández, Javi Sánchez busca hueco, dispara desviado. Alex Martín, perseguido por Hayek. Y va a ser icing de Haka. Pues Haka ha recuperado a su quinto jugador y ha salvado este minuto de power play que tenía.
ya están un poquito más relajados, pues no se les escapa, difícilmente se les va a escapar el partido. Sergio Pérez. Recupera Hernández. De nuevo Hernández. Pablo Fernández, perdón. ¡Qué bien! Había disparado Sergio Pérez para que rebotaran las guardas, que efectivamente casi lo aprovecha Miguel Martínez. Estos últimos 7 minutos que quedan van a ser una locura ofensiva para los dos equipos. Majadahonda va a atacar básicamente sin pensar y Haka va a hacer muchísimas contras y va a hacer que sea entretenido. Sí, bueno, al fin y al cabo en este tercer periodo nos encontramos un Haka tranquilo, acomodado y que no tiene ningún problema de perder la pastilla o de tirar a puerta sin ángulo, ya que tiene una ventaja de goles más que suficiente como para ganar este partido. Y luego un Majadahonda, el cual está reventado simplemente por la presión que se están metiendo, pierden la energía y nada, estarán luchando estos 7 minutos ya a ver si Majadahonda no cae en hacer faltas y en perder jugadores. Haka que ha hecho un partido formidable. La verdad, prácticamente sin fisuras, sin errores, buena defensa, buen ataque. Un ataque que ha resultado en goles, una defensa que han conseguido evitar todos los goles en contra. Así que bravo por Haka, que ha hecho un partido excelente. Y darle la enhorabuena. Pues desde luego, Haka está... Bueno, a punto está de enganchar ahí Pablo Mata. Haka está jugando, pues lo que hemos visto durante la liga regular. Son unos jugadores con mucha experiencia y con una gran técnica. Y lo que les faltó en los dos primeros partidos fue la sensación de equipo, que hoy sí que lo estamos viendo y además con unas ganas de ganar impresionantes. Y Majadahonda, pues muy nerviosos todo el partido. Alex Martín, disparo, Luis Hernández, golpea la defensa. Sánchez, el que metía la pastilla, ha bloqueado muy bien a Alejandro Carbonell para que favorecer el contraataque de Haka. No, se complica ya Haka, ya ha hecho suficiente esfuerzo y no creo que vaya a intentar presionar más, sino mantener la calma y evitar que se les vaya el partido. Majadahonda, mientras tanto, sigue presionando, pero de una manera un poquito deslavazada, porque no le deja la defensa jacetana. Eso ha sido icing, esa especie de autopase que ha intentado Luis Hernández apoyándose en la valla en el fondo de la pista. Y 4 minutos 48 segundos para que termine el partido. Sigue ganando Haka 1-5 en esta tercera final de la Liga Loterías de hockey hielo masculino. Y que va a poner el marcador 2-1 favorable a Majadahonda. Y por lo tanto se jugará mañana otro partido, el cuarto partido, aquí también en la nevera a la 1 de la tarde. Luis Hernández. Eso sí, una pena que se acaba de ver esa nueva norma que metieron hace no sé si fue 2 o 3 años en España,
el trapecio que impide a los porteros coger el puck detrás de portería y solo en el trapecio, lo cual fastidia mucho porque en estas situaciones raro era tan fácil como salir y pasarla por otro lado, pero al tener el trapecio limita mucho a los porteros a la hora de despejarla. Se habrá hecho por aumentar la emoción, pero fastidia luego el portero. No es española, es de toda la IHF. Simplemente en España hace poco. Sí, hace dos temporadas se puso la norma de lo de dos o tres temporadas, no me acuerdo. La norma de que los porteros no puedan salir del trapecio. Yo opino lo mismo. Yo a mí me gustaba cuando los porteros salían, podían salir en toda la zona delimitada por el bully, el final de la pista, porque daba más juego a los porteros. Se movían un poquito más y podían participar en las jugadas. Pues por eso, en este partido se ha visto mucho, en especial la Majadahonda, como la sueltan por valla detrás de portería. Eso antes no se podía hacer porque no había trapecio y el portero la puede coger y despejarla por la valla. De hecho, veías muchas jugadas de atacantes, de alas, intentando regatear a porteros. Y va a haber sanción a Owen Hayek. Pues Owen Hayek y Bosco Hernando, 2 minutos de sanción cada uno. Está la mesa preguntando que por qué es la sanción, que no la han señalizado los árbitros, o yo al menos no la he visto. Sí que es verdad que nos estamos encontrando ante un Jaca muy acomodado, que damos por hecho ya que no va a forzar en ningún aspecto, ya que tiene otro partido mañana que jugar. Majadahonda está haciendo lo posible por salir de zona, pero Jaca con que no pase la zona, con que no pase el pack de la segunda azul suya, Jaca está más que conforme, ya que este resultado pues más que favorable para ellos. Pues así es, y Majadahonda tampoco creo que vaya a esforzarse mucho, sabiendo que no va a poder remontar 4 goles, pero sí mejorar un poco el resultado, que eso siempre da mucha moral. De momento ha hecho 3 tiros en esta jugada de ataque, que Raúl Barbo ha parado muy bien. Alejandro Martín. Muy bien, bloqueado por Pablo Tello. Y 2 minutos para que termine el partido. Recordemos, ha finalizado la sanción de los dos jugadores, de Bosco Hernando y de Hayek, pero con la nueva regla de sustitución de jugadores, hasta que no haya una parada de juego no pueden salir. Pues parada de Raúl. Pues vamos a ver qué. Pues deberían saltar los jugadores, salir los jugadores de Majadahonda y de Jaca, que siguen en el banquillo de sancionados. Yo creo que nadie se lo ha dicho, que ya pueden salir. Un minuto 32 para que finalice este tercer partido.
Gastón González. Y atrapa la pastilla Marco. Ya por fin salen los jugadores. Pues Jaca solicita un tiempo muerto. Quiere aprovechar este minuto y medio que le queda para ensayar alguna jugada. Y quizá marcar un gol, o simplemente tranquilizar un poco a los jugadores y evitar que Majadahonda les meta un gol. Un 2-5 no es lo mismo que un 1-5. Bueno, en cualquier caso, partidazo muy bueno de Jaca, que ha venido a ganar, a demostrar por qué ha sido el ganador de la liga regular. Y que ya pillamos a Majadahonda con bastantes nervios y quizá con las defensas bajas. Sí, necesitaban un yogur de estos Actimel o como se llamen, que les pusiera mejores defensas. Majadahonda necesita mucha calma, se les ha visto ya como nerviosos pensando en la victoria y no pensando en el partido que tenían por delante, y pues eso les ha hecho tener un segundo tiempo muy en contra. Si no fuera por ese segundo tiempo, 1-1 primer tiempo, 1-1 tercer tiempo, pero esos tres goles les han pasado factura por eso, por no estar en el partido. Pues sí, desde luego, hay que reconocer que estaba Majadahonda un poco demasiado nervioso y bastante con menos confianza que en los dos partidos anteriores. Qué bien se ha zafado de los jugadores de Majadahonda. Sale la pastilla afuera y habrá saque en el bully. 30 segundos para que termine. Capillas apoyándose en Daniel Lacasa. Sigue Lacasa. Y se han caído los dos jugadores. La deja ya Wilmer. Final del partido. Victoria de Jaca 1-5. Jaca gana este partido y coloca la eliminatoria 2-1. Y un planteamiento mucho mejor del entrenador, que ha traído muchos más jugadores a la alineación para evitar el cansancio, y han salido con muchas ganas y han pillado a Majadahonda un poquito nerviosos ante la posibilidad de volverles a ganar a Jaca. Bueno, como se suele decir, borrón y cuenta nueva. Sí que es verdad que no deberíamos haber dejado para mañana lo que podríamos haber hecho ahora. Pero bueno, ya olvidarse el partido de hoy y ganar el de mañana. Jaca que ha hecho un excelente partido. La verdad es que Jaca está obligado a ganar este partido y los dos siguientes que le quedan por delante. Si quiere ganar básicamente la liga. Pero bueno, esta primera parte del trabajo está hecha. Aún no le quedan dos partidos que, bueno, pues que tienen que dar el máximo. Y Majadahonda que tiene esa ventaja. Que sí, Jaca gana este partido, pero aún tiene trabajo por delante. Así que bueno, que acabe como acabe y que gane el mejor. Bueno, pues muchas gracias Diego Torrijos, Miguel Ángel Ayuso por los comentarios y nos vemos mañana otra vez en el cuarto partido. Es el momento en el que decís, por supuesto, lo que haga falta. Hombre, aquí apoyando siempre al equipo y estaremos aquí. Y ya, bueno, esperamos que nos tengamos que volver a Jaca a ganarles otra vez.
Pues mañana nos volvemos a ver, nos despedimos de vosotros. Mañana un nuevo partido a la 1:00 p.m. aquí en YouTube y en la pista de hielo de la nevera. Hasta mañana.